Paul Preciado, na minha opinião, é um dos filósofos contemporâneos mais importantes que existe. Razão pela qual, de tempos em tempos, eu procuro encontrar aqui, no YouTube em particular, manifestações dele no sentido de aprender um pouco mais, né, com a partir dessa mensagem que ele vem, de alguma maneira, propagando há algumas décadas já a essa altura, né? No caso de hoje, que eu vou apresentar para vocês, e depois haverá outros tantos cortes, mas enfim, é um fragmento de uma conferência intitulada Disforia Mundi, cuja unidade temática, a meu juízo, pelo menos, é o processo de subjetivação e suas práticas no mundo contemporâneo. Vejam que a temática é relevante e diz respeito a todos nós, né? Que se refere ao campo conceitual, mas também ao nosso modo de vida, né? Porque a partir das reflexões do Preciado, é possível colocar em questão o que somos, né, enquanto indivíduos, né? E o modo de vida que, de alguma maneira, nos conduz diante do mundo. Já no sentido de concluir, né, quero dizer para vocês, primeiro, que, evidentemente, todos os créditos da palestra original, bem como a temática de cada corte, estará disponível na descrição do vídeo, coisa número 1. Coisa número 2, insisto, como já fiz, se vocês olharem o histórico de publicações do canal, mas já fiz algo semelhante com Franco Berardi, um filósofo italiano contemporâneo, muito relevante ao meu juízo também, né? Mas enfim, eu estou desenvolvendo aqui uma atividade de curadoria digital, né, no tema de filosofia contemporânea no YouTube, e faço isso por uma certa convicção, porque acredito eu, provavelmente vocês também vão concordar comigo, a gente vive um momento de enfermidade política que quase que nos conduz a um certo grau de insanidade, né? E, portanto, em lugar de todos queremos falar ao mesmo tempo, é preciso, a meu juízo, criar oportunidades de escuta, né? E de escuta de pessoas que, obviamente, têm o que dizer. De modo que eu me mantenho aqui na minha atividade modesta, de escutar aqueles que têm algo a dizer no sentido produtivo, no sentido criativo, no sentido de propiciar autonomia e, tanto quanto possível também, vou disseminando essas ideias por meio do canal, que é um canal modesto, um canal pequeno, não tem tantos inscritos, mas de toda sorte um canal que tem uma missão, né? E eu acredito que essa missão ela é relevante, ainda que tenha um pequeno alcance, no sentido de produzir, promover elementos imaginários, fantasias, enfim, produções, utopias, que nos levem para além deste momento, que é um momento de asfixia quase do pensamento, porque, como disse para vocês, acredito nisso, a gente foi tomado por uma enfermidade política e que nos leva a uma espécie de verborragia que não conduz a lugar algum, mas que é absolutamente em favor do regime de dominação ao qual estamos todos nós submetidos. Então, espero que vocês gostem desse corte, como disse, haverá outros, e em particular, fico aqui na esperança, na expectativa de que vocês tenham tempo e oportunidade de ouvir o muito e de muito relevante a dizer que tem o Paul Preciado. Este libro es una biblioteca en sí mismo. Si vas a las notas, encuentras un panorama de lo que está pasando a día de hoy en múltiples campos, sobre todo en el campo filosófico. Por lo tanto, hay muchos libros que dialogan con este, pero a mí me interesa mucho uno que se ha publicado en esta misma editorial hace apenas un mes, sobre la libertad de Maggie Nelson, que dedica un pasaje a Testo Yonki dentro de un capítulo sobre la drogadicción. Maggie Nelson articula la teoría según la cual lo paradójico del placer de la drogadicción consiste en el placer de estar sujeto, en el placer de perder el control, de someterte a fuerzas que escapan a tu agencia. Esto conecta bastante bien con los aparatos de poder como drogas, que sujetan al mismo tiempo que subjetivan. Para ser sujeto de derechos, primero tienes que estar sujeto a obligaciones. Y el protocolo de diagnóstico de disforia tuyo es muy sintomático al respecto. Tú mismo señalas cómo la violencia que el capitalismo farmacopornográfico petrosexorracial ejerce sobre nosotros... Aquí ha habido... Sí, me lo he ensayado delante del espejo. El capitalismo farmacopornográfico petrosexorracial, la forma en la que ejerce violencia sobre nosotros, aparte de con todas esas sílabas, es por medio de una dependencia adictiva. Sí. Estamos adictos a el petróleo, a la monogamia, a... La monogamia menos que al petróleo. Muy bien. A lo largo del libro, Nelson cita un pasaje de Foucault, donde Foucault dice que todo proceso de liberación genera nuevas relaciones de poder que deben ser controladas por las prácticas de la libertad. Entonces se establece una diferenciación entre el proceso de liberarse de la opresión y el ejercicio de la libertad, que es el ejercicio de la responsabilidad, cuando uno inevitablemente genera nuevas relaciones de poder. Entonces, la pregunta que te quisiera hacer es si tú diferencias también entre prácticas de la libertad y procesos de liberación, y si lo diferencias, ¿en qué situación nos encontramos respecto a ese capitalismo farmacopornográfico petrosexorracial? Si debemos liberarnos de él o, dándolo ya como inevitable, debemos generar prácticas de libertad inevitablemente en sus márgenes o en ocasiones en su propio núcleo. Bueno, esta vez tengo que decir que el nivel de la pregunta permite una respuesta amplia. Me siento justificado para dar una larga respuesta a esa pregunta. Bueno, te agradezco primero el detalle y la generosidad de tu lectura, ¿no? Porque, bueno, primero porque raramente tengo la ocasión, sobre todo porque normalmente dialogo con asambleas como esta, ¿no? En la que nosotros estamos como en una trinchera, ¿no? Estamos ahí como entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, de repente, como el lujo de la filosofía, aunque aquellos y aquellas que habéis hecho conmigo la somateca, ¿no? Pues siempre hacíamos como de repente, abríamos un paréntesis y decíamos, en medio de esta trinchera nos damos un espacio para pensar lo que está ocurriendo, ¿no? Pero a veces muchas de las personas que trabajan conmigo no tienen ese lujo, ¿no? Porque están en situaciones de muchísima precariedad y muchísima vulnerabilidad vital, ¿no? Pero también porque digo esto y te agradezco las preguntas, ¿no? tan elaboradas, ¿no? Y tan pensadas, porque es verdad que durante mucho tiempo, al menos en el contexto español, mi pensamiento no era considerado realmente como filosofía, ¿no? Sino que decía, bueno, esto es, ya no se sabe, antes era una lesbiana, pero ahora ya no se sabe ni qué es, que... De hecho, ¿no? La gente siempre que yo venía a dar alguna conferencia a algún sitio decía, mira, no entendemos nada, es preciado, no sabemos el que dice, ¿no? Entonces, bueno, de repente como me siento reconfortado y halagado por tu lectura, ¿no? Pero intentaría también ver cómo compartimos la sofisticación de esa lectura, ¿no? Con la sala que probablemente tenga también como otras preguntas y otras cuestiones, ¿no? Bueno, veréis que en el libro, eso es algo que yo estoy intentando pensar desde Testo Yonki, ¿no? Y empecé a pensarlo a partir de mi propia experiencia, empecé a pensarlo porque quizá a lo mejor eso es algo de lo que caracteriza cómo yo hago filosofía, ¿no? El hecho de que no encuentro conceptos, no encuentro nociones para pensar lo que estoy viviendo y lo que otra gente que está viviendo conmigo está experimentando. Y por otra parte, intento inventar conceptos que puedan modificar lo que vivo, ¿no? Por ejemplo, escribí Testo Yonki al mismo tiempo que me administraba testosterona por primera vez, pero creo que necesité escribirlo para poder llevar a cabo el proceso que estaba haciendo. Es decir, tan importante era la testosterona como la escritura. Me di, por ejemplo, 9 meses de protocolo en el que cada día escribía lo que estaba sucediendo y al final probablemente la escritura, más que la testosterona, me permitió tener una posición disidente, ¿no? Como una posición quizá más perpendicular, ¿no? Menos alineada con lo que supuestamente se esperaba de ese proceso de transición, de lo que hubiera sido si hubiera contado únicamente sobre esa relación directa y aparentemente química y por tanto natural con la testosterona, ¿no? Y a lo mejor eso ya empieza a decir algo de esas prácticas de libertad, de la invención de esas prácticas de libertad, que a lo mejor tiene que ver precisamente con consituarse como una especie de simbionte político en agenciamientos heterogéneos. Ahora, bueno, ya os estoy liando, ya sé que acabo de decir simbionte político, agenciamientos heterogéneos y tal, pero os diría, no importa, si hay alguna palabra que no entendéis, no importa. También de repente, imaginaros, yo qué sé, estaba hablando con Ernesto que me decía que está enganchado a Victoria 3. Victoria 3, sí. Bueno, yo qué sé, a un juego, a un videojuego, ¿no? ¿Cómo es posible que seamos capaces de entrar en un videojuego? Hay miles de cosas que se nos escapan, ¿no? Pues en filosofía es igual. De repente, si simbionte político no, pues no pasa nada. Lo dejas ahí como en el paisaje, ¿no? Y tiras para adelante, ¿no? Y luego ya vuelve, eso ya vuelve y ya lo vas entendiendo, ¿no? Bueno, lo que os decía es que empecé a pensar cuál es la relación entre los aparatos de poder y el sujeto que esos aparatos de poder producen. ¿Cuál es la relación entre los dispositivos de poder y eso que tradicionalmente en la modernidad se ha llamado cuerpo, y que yo no considero como cuerpo porque no considero que sea ni anatómico ni un objeto? ¿Cuál es la relación entre el poder y la subjetivación? ¿Cómo funciona esa relación? Claro que no soy el único que se ha hecho esa pregunta. Esa pregunta la podríamos rastrear desde Platón hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, Foucault, por ejemplo, es uno de los autores que de manera más incisiva ha intentado responder esa pregunta, ¿no? Esa pregunta como un proceso, fijaos, esa relación como un proceso doble de, al mismo tiempo, sujeción y subjetivación. Es decir, estar sujetado y al mismo tiempo, estar sujeto, ser atado y al mismo tiempo utilizar ese engranaje como posición desde la cual es posible llevar a cabo una subjetivación disidente o crítica, ¿no? Pero esto, es decir, eso es una hipótesis de Foucault. Hay que probarla, hay que pensar si funciona o no funciona. En todo caso, Foucault, como Freud, como muchos otros pensadores de la filosofía, siguen teniendo una visión relativamente física del poder, de un poder que funciona como una fuerza. Es decir, pensar la violencia como fuerza, ¿no? Como una fuerza física, es decir, ejercer un poder todavía es una relación de soberanía entre un soberano, ya sea el soberano, el rey o cualquier otra figura, pero también que sea un dispositivo, por ejemplo la policía como fuerza armada, que ejerce una fuerza física que después puede ser una fuerza representativa, una fuerza simbólica, una fuerza administrativa, lingüística, etcétera, una fuerza sobre el cuerpo, ¿no? Sobre un cuerpo que está más o menos dado. Por ejemplo, cuando hablamos de la opresión del proletariado, la opresión de las mujeres, la opresión, veis que esa noción de opresión es claramente presión, ¿vale? Esa es una manera de pensar la relación entre el poder y la subjetivación. Pero ese modo de pensar el poder, que iría en el extremo hasta las formas más violentas del poder, por ejemplo, aquellas en las que el poder ya no se ejerce solamente como presión, sino como exterminación y destrucción del cuerpo, ya sea en la colonialidad, ya sea en el fascismo. Esa forma de pensar el poder, para mí, resulta insuficiente para entender cómo funcionan los dispositivos de poder del neoliberalismo contemporáneo. Ahí es exactamente lo que Deleuze y Guattari van a hacer cuando leen a Foucault y dicen, resulta que el poder ya no funciona como disciplina, ya no funciona exactamente como soberanía directa, como fuerza soberana, sino que funciona como aparato de control. Pero no sabemos muy bien qué es el aparato de control. Una cosa difusa, ramificada, una especie de tentacular, rizomática, pero que no ejerce una fuerza, sino parece como que es otra cosa, como una especie de influencia rara, ¿no? Pero que no es una fuerza, ¿no? Y Deleuze y Guattari intentan pensarlo, y de hecho es muy interesante que Deleuze y Guattari, cuando hablan de sociedades de control, se inspiran de William Burroughs, que es, como imagino que muchas y vosotros conocéis a William Burroughs, sabéis que es un escritor, en principio un escritor de ficción, en muchos aspectos podríamos decir incluso de ciencia ficción a veces, ¿no? O de distopía social, pero es sobre todo un gran experimentador del lenguaje que inventa un conjunto de técnicas como el CATAP, por ejemplo, ¿no? En los años 60-70 y que además va va a generar todo un grupo, un movimiento, tanto literario como poético, como musical, en torno a él y a su propia práctica del catap, ¿no? Sin la cual creo que, por ejemplo, no sería posible entender la práctica artística contemporánea, por ejemplo, ¿no? Pero creo que también la filosofía contemporánea, porque incluso este libro, en su propia modalidad, digamos, totalmente proliferante y al mismo tiempo fragmentaria, está hecho de cataps, ¿no? Está lleno de cataps. De hecho, por ejemplo, la traducción misma para mí es un catap, ¿no? El hecho, si tú en una frase en castellano metes 3 palabras en francés y 2 en inglés, la frase se convierte literalmente en imposible de leer, ¿no? Por tanto, cada palabra supuestamente extranjera, fijaos, es como un virus, ¿no? Es decir, metes un virus extranjero en una lengua local, ¿no? Una lengua supuestamente nacional, y la frase se convierte en totalmente ilegible, ¿no? Bien, bueno, os decía esto para presentaros rápidamente a William Burroughs, que William Burroughs, es decir, para una persona como yo, William Burroughs no es un compañero fácil de viaje. No es fácil traer a William Burroughs, porque William Burroughs es un marica totalmente homófobo, dispara contra su mujer y se la carga mientras está jugando a la manzana de Guillermo Tell. Está totalmente pasado de drogas. En fin, quiero decir, no es particularmente una referencia filosófica, os estáis dando cuenta. Aquí no estamos hablando, es decir, es curioso que, por ejemplo, como referencia filosófica se pueda traer a Heidegger, es decir, un inspirador del fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Este es un buen, vestido con botas hasta aquí, lo veis ahí como, no sé si lo veis, pero voy a decir, ¿no? La selva negra, en fin. Esa es una tipología, eso es una tipología de filósofo, sí, ¿no? Que es más o menos como cazador, casi enlaza con el Pepe cazador de la bota y... El, ¿no?, fachaleco, sí. El fachaleco, exactamente. Esa es una tipología y, sin embargo, ese personaje es un personaje muy habitual de la filosofía, ¿no? William Burroughs es un personaje mucho menos habitual de la filosofía. Y sin embargo, Deleuze Guattari, como os decía, para intentar pensar las transformaciones del poder en el neoliberalismo contemporáneo, dicen, bueno, pues nosotros nos hemos inspirado de Burroughs para decir sociedad de control, ¿no? Sociedad de control. No sabemos muy bien cómo funciona todavía, pero sociedad de control. Yo sigo esa pista, no soy el único que sigue esa pista. Agamben está siguiendo esa pista, Negri sigue esa pista, evidentemente Judith Butler está de otra manera siguiendo esa pista. Es decir, somos 50 los que estamos ahí intentando de mala manera. Digo de mala manera porque pensar, es decir, pensar en cualquier momento implica estar enlazado en el conjunto de relaciones de poder que estás intentando poner en cuestión. ¿Os dais cuenta? Es decir, yo no puedo salirme de mi propia posición y decir, bueno, voy a dejar aquí mi disfórico, lo dejo aquí al lado, entonces me pongo allí y me pongo a pensar, ¿no? Uh-huh. No, solo puedo pensar desde mi posición de disfórico. Y por tanto, en qué condiciones se da ese pensamiento, ¿no? Y una de las cosas que para mí es prioritaria en este libro es elegir los interlocutores. Y yo elijo a interlocutores quizá en parte desautorizados, ¿no? Uno de ellos es William Burroughs, el otro que, bueno, Günther Anders, sí, es Günther Anders, ¿no? Günther Anders, que quizá vosotros no conocéis, pero que yo os presento, que en general se le conoce como el marido de Hannah Arendt, cosa que me honra, porque es el único filósofo hombre al que se le conoce como marido de, que es maravilloso, ¿no? Y además, ya que hemos traído a Heidegger, pues es el cornudo de Heidegger, ¿no? Es decir, la cosa es importante. Entonces yo traigo como esas dos figuras, ¿no?, que son dos figuras quizá irreconciliables entre ellas, es decir, de alguna manera casi era como imposible imaginar que Günther Anders se encuentre con William Burroughs, ¿no? Pero yo necesito a los dos. Necesito a William Burroughs totalmente pasado de peyote y a Günther Anders haciendo el camino hasta Hiroshima y dándose cuenta de que la historia ha acabado, no por el neoliberalismo, sino por Hiroshima. Fijaos, no es Fukuyama diciendo estamos en el fin de la historia, la democracia y el capitalismo son maravillosos, se acabó toda posición ideológica. No. Günther Anders, después de la Segunda Guerra Mundial, se va hasta Hiroshima. Ningún filósofo lo hace en ese momento, ningún filósofo. Todos se quedan en su departamento, Él dice, yo abdico de mi posición de filósofo, me da igual, me hago periodista, lo que quiera, me cojo una cámara y me voy a Hiroshima. Se va a Hiroshima y dice, no, ya no dice como Adorno, no se puede hacer filosofía, sino que él dice, nunca más, hasta ahora la filosofía ha sido tan necesaria, pero tan necesaria como petición de una moratoria mundial. Él dice, hay que pararlo todo. Hay que pararlo todo, porque el Holocausto no ha acabado, sino que ha sido amplificado por 2 bombas mundiales nucleares. Y por tanto yo necesito a los dos. Necesito, ¿por qué? Porque pensar hoy es pensar en la radiación y con la radiación de Hiroshima, pero también necesito el high de peyote de William Burroughs, porque William Burroughs, gracias al high de peyote, se atreve a decir lo que nadie puede decir en ese momento, que para mí es absolutamente fundamental para entender el funcionamiento de los dispositivos de poder en el neoliberalismo contemporáneo. Y es que no funcionan a través de vínculos de soberanía que oprimen, sino que funcionan a través de dispositivos de adicción. Fijaos, él dice, el poder nos hace adictos. 1. Y dice 2. Y la comunicación no es información, es contagio. Contaminación, contagio. Eso él lo está diciendo en 1970, el estado de la filosofía en 1970 es totalmente otra cosa, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, evidentemente, es estrictamente contemporáneo del momento en el que, claro, del momento en el que Foucault está escribiendo la historia de la sexualidad, del momento en el que Derrida está escribiendo la gramatología, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento, evidentemente, los filósofos no están escuchando lo que está diciendo William Burroughs. Pero William Burroughs está haciendo probablemente la caracterización más precisa del funcionamiento de los dispositivos de poder en la mutación misma, porque se está llevando a cabo en los años 70, del capitalismo fordista industrial al neoliberalismo cibernético. Y fijaos, cuando él dice, y esto es muy interesante, porque él dice, si el poder funciona como adicción, entonces ya liberarnos, la liberación es... Eso es. Liberarnos ya no es posible, ¿no? Ya no es posible liberarse. ¿Cuál sería la relación de invención de prácticas de libertad en relación con un poder que nos produce como adictos? Esto creo que todos tenéis la experiencia. Nadie os pide que os levantéis por la mañana y abráis lo primero el Twitter, después Instagram, después vuestro mail. Y que por tanto sea, es decir, que lleváis un órgano instalado, un órgano colectivo del capitalismo cibernético instalado en vuestra somateca, no en el cuerpo. Porque fijaos que las teorías de los años 80, como aquellas de McLuhan, que pensaban que la tecnología sería integrada dentro de nuestro cuerpo, la pensaban todavía de una manera orgánica, en relación con el cuerpo como organismo. Y por tanto pensaban que nos iban a hacer un enchufe, o sea, que nos iban a enchufar un teléfono. Pero no hace falta que nos enchufen el teléfono, porque el cuerpo no es anatómico, es una somateca. Es decir, es un archivo político vivo. Y en ese archivo político vivo hay muchas cosas que se pueden integrar, que se pueden venir a enchufar ahí. Evidentemente hormonas, evidentemente sustancias bioquímicas, pero hay una muy interesante que es esa que yo en el libro llamo, con Burroughs, heroína electrónica. Es decir, ¿cómo es posible que Elon Musk, por tanto, una figura central de la extrema derecha americana, compre Twitter y nadie salga de Twitter? Y sigamos utilizando Twitter. No, bueno, digo sigamos, yo os lo digo porque, por si acaso sirve de ejemplo, de hecho desde aquí, yo no tengo Twitter, no tengo Instagram, soy faceless. Esto de ser faceless es casi como no estar tatuado. O sea, yo estoy tatuado porque esto no puede pasar a... I couldn't throw. En todo caso, seguro que no tengo Facebook. No tener Facebook durante años prácticamente era como, ¿no?, como casi no tener dirección, ¿no? Era como, es que no vives en ninguna parte, es como, bueno, pues mira, no tengo Facebook, ¿no? Pues no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, pues no sabéis la cantidad de tiempo que tengo para hacer otras cosas. Y entre otras cosas, precisamente, la cantidad de tiempo que tengo para, si quiero, entrar en agenciamientos creativos con otras tecnologías de subjetivación, disidentes. Porque, ya os digo, es decir, pensad el Twitter, Instagram, todas las aplicaciones que utilizáis, pensadlas como técnicas de gobierno, como dispositivos de subjetivación normativa. Pensarlas, por tanto, como, por una parte, además, como formas de adicción, como heroína electrónica, y por otra, como formas de contaminación. Con lo cual, no entiendo, sobre todo, bueno, si esta asamblea constituyente estuviera, no sé, si estuviéramos en el partido del PP y que todo el mundo tiene su Twitter, su tal, pues lo entiendo perfectamente, siguen a Elon Musk y todo va. Pero en este contexto, en el nuestro, que pasemos tiempo en Instagram, en Facebook, en Twitter, pues se acabó. O sea, moratoria, secesión. No sé, ayer lo decía en Barcelona, la revolución es más fácil que seguir siendo normalizados por los dispositivos del poder. Es que aparte es más fácil, es más gozosa, hay más margen de agenciamiento. Bueno, esa es la teoría de poder como adicción de la heroína electrónica que os voy a decir, que vosotros no sepáis. No sé, me explicáis mañana si podéis vivir sin la heroína electrónica. Por tanto, si esa es la relación que tenemos ahora con los dispositivos de poder, ¿qué vamos a hacer colectivamente? Ya resistir, ¿qué sería resistir ahí? ¿Qué sería una práctica emancipatoria ahí? ¿No? Y claro, lo que sí me interesa, quizá que Maggie Nelson con Foucault, digamos, articula esa diferencia entre la liberación y la producción de prácticas de libertad, pero me sigue pareciendo una diferencia interesante, pero mucho más fértil me parece la diferencia entre producción de identidad y producción de prácticas de libertad, ¿no? Yeah. Sobre todo porque pensemos que las prácticas políticas y micropolíticas de los últimos 40 años se han estructurado absolutamente todas como prácticas de producción de identidad. Y desde luego somos más homosexuales de lo que éramos, somos más trans de lo que éramos, pero no estoy seguro que seamos más libres. Entonces, por eso, por ejemplo, me interesa el lugar de la disforia como un lugar, de nuevo, ¿no?, como este lugar inestable, vibratorio, que puede venir a cuestionar todas esas diferencias. Y por eso, de nuevo, no os interpelo como gays, lesbianas, heterosexuales, a lo mejor os interpelo como disfóricos del mundo, sabiendo que la disforia como categoría psiquiátrica no existe, ¿no? Es decir, en todo caso no existe lo que la disforia pretende nombrar.